La cuantificación se ha tenido en cuenta la AIPA y se ha hecho una estimación que hacemos comisión en relación también a algunas encuestas que hemos hecho en varias empresas para saber de cuántas horas estamos hablando. Aproximadamente estamos hablando de un 14% de incremento de la jornada habitual. De tal manera que en 2013 serían unos 57 millones de horas extra ilegales, a una media de 4,2, o sea, 4 horas 12 minutos, 4,2 horas semanales por trabajador o trabajadora. Lógicamente, ¿qué consecuencias o qué causas tiene esto? Bueno, la causa tiene que ver con que las entidades están sacando más productividad de la plantilla. Hay una reducción de plantilla muy importante en todo el sector. Sabéis que está calculado aproximadamente en una reducción de unos 50.000 personas. Ahora mismo estamos en 220.000 en el sector financiero, incluyendo los bancos, los bancos antiguas cajas y las cooperativas de crédito, cajas rurales, para entendernos, ¿no? Prácticamente todas. Unos 220.000 trabajadores. Y además hemos notado que en el primer trimestre del 2014 se ha incrementado ese número de horas extras ilegales según los datos de la propia EPA. Aquí ha habido siempre en el sector financiero una prolongación ilegal de jornada con carácter estructural. Lo que pasa es que ha habido épocas, ¿no? Y ha habido bancos y ha habido sitios y puestos de trabajo distintos. El caso es que la cultura de llegar el primero a la oficina y irse el último, que no tiene que ver con la productividad, sino con el presencialismo y la disponibilidad, pues algo que se está agravando en los últimos tiempos, dado que hay amenazas, hay intimidación a la gente, y claro, tal como está el sector, pues la gente se cree las amenazas de traslado, de que eres el siguiente, te apunto en el siguiente ERE, etcétera, etcétera. Tiene que ver también con el pago de incentivos, tiene que ver con la posibilidad de ascenso o no ascenso, pero sobre todo con la intimidación y con el riesgo de pérdida del puesto de trabajo. Eso hace que, como digo, la cultura de la disponibilidad se esté asentando cada vez más por la mayor parte de las empresas del sector financiero. Esto de la disponibilidad, por cierto, tiene que ver con la discusión esta que teníamos de la repercusión de género, ¿no? Si hay más disponibilidad por los hombres que por las mujeres a la hora de estar en los puestos de trabajo y, por lo tanto, eso afecta a los ascensos. Lo que estamos comprobando en las visitas de oficinas que hacemos regularmente es que ya no hay prácticamente director, ya no es una sorpresa de que te metas en el despacho del director o te sientes con una gestora comercial y que te abra el primer cajón de la mesa y veas pastillitas de casi todos los colores, ansiolíticos, para dormir, para superar el estrés, etcétera, etcétera. Eso está afectando directamente también a la salud de la gente, con unos porcentajes que estimamos entre un 15 y un 20% de gente que se medica o se automedica a veces de manera habitual. Esto es lo que nosotros llamamos los riesgos psicosociales se llaman oficialmente riesgos psicosociales, que tienen que ver con el estrés, el miedo, el no cumplimiento de objetivos, el no llegar, el cansancio, la apatía con el trabajo. En este sentido y en ese apartado, hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo, creo que es la 19/2014, en CaixaBank, donde Comisiones Obreras hemos ganado esa sentencia y el juzgado, el tribunal, obliga a que se hagan evaluaciones de riesgos psicosociales con unos cuestionarios pactados y acordados, por lo menos con participación de la representación legal de los trabajadores. Ahora en algunos sitios se hace, pero bueno, preguntan lo que les parece bien y lo que haga falta. Y además dice el tribunal que eso tiene que dar lugar a unas medidas correctivas y que por supuesto se cumplan. En nuestra opinión, la mayor parte de los riesgos psicosociales tienen que ver con la prolongación ilegal de jornada y con la intimidación a la plantilla para que lo hagan. Luego, esto tiene que ver, lógicamente, también, en segundo lugar, con la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. En este sentido, aunque ya parece evidente que si estás en un sitio no estás en otro, el tema que he hablado de la disponibilidad, si estás en el trabajo no estás
con la familia o con lo que cada cual quiera, estamos colaborando con una encuesta que ha puesto en marcha la Universidad de Cádiz y esa encuesta se está repartiendo ampliamente en todo el sector financiero, obviamente electrónica y tal, y esperamos tener los resultados antes de final de año. Y en tercer lugar, y es donde viene, podemos decir, alguna novedad más, tiene que ver con la con cómo se arregla esto. Nosotros hemos acordado con las empresas el convenio colectivo, donde aparece la jornada central de trabajo, que fundamentalmente es de 8 a 3, de lunes a viernes, al haber cerrado los sábados casi en todas las entidades, unas empresas se ha acordado pues continuar la jornada media hora o trabajar la tarde de los jueves, o hemos buscado arreglos en ese sentido. Quiero decir que está acordado en el convenio y en acuerdos de empresas. Aún más, como las empresas manifiestan que necesitan que determinados puestos, determinadas oficinas, determinadas situaciones requieren un horario distinto al general, prácticamente en todas las empresas hay acuerdos de asesores financieros personales, de oficinas punto, de oficinas de centros comerciales, de servicios centrales, de departamentos de auditoría, de etcétera, etcétera. O sea que el sindicato no es ni mucho menos desconocedor de que hay otras necesidades, incluso de horarios flexibles. Esto de los horarios flexibles, hay que entender que es que el horario que tiene lo puede repartir en el día, incluso en la semana, de manera distinta, pero no es un horario elástico, que significa que se alarga sin fin. Y por ahí es por donde está ahora mismo una de las excusas por parte de las empresas ante la inspección de trabajo, porque claro, cuando vemos que no se cumplen, que la gente está trabajando horas ilegales y que no se le pagan, obviamente la política de siempre ha sido acudir a la inspección de trabajo. La cuestión es que la última jurisprudencia, la última doctrina en el tema de las horas ilegales, las prolongaciones ilegales, es que nosotros planteamos que la gente está haciendo horas ilegales. La empresa dice que no, que se obedece a una flexibilidad y que esta persona estaba aquí porque en realidad luego al día siguiente entraba a las 9 de la mañana o hacía alguna otra cosa que le permitía mantener el horario que está pactado en convenio. Hemos planteado multitud de cosas, desde que se saquen los listados de teleproceso, etcétera, hasta fundamentalmente, y es la última línea en la que estamos atacando sindicalmente, que es el control de presencia. O sea, que se sepa cuando una persona entra al trabajo, a qué hora entra y a qué hora sale. Y así sabremos si realmente se están haciendo prolongaciones de jornadas ilegales o de lo que estamos hablando es de simplemente flexibilidad. Esto se han negado todas las empresas que dicen confiar en sus trabajadores, en que no van a hacer menos horas de las que les toca. Esto en todas las empresas, y por lo tanto no se hace control de presencia. De tal manera que incluso se ha dado una vuelta más, y es que cuando los inspectores confirman que no hay reducción horaria al día siguiente, ni a la semana, ni nada, sino que son prolongaciones ilegales, le ponen una multa, una infracción, un acta de infracción y una multa. Esto se recurre por parte de las empresas, de todas las del sector financiero, cajas, bancos, rurales y tal, se recurre a la Consejería de Empleo de la comunidad correspondiente, que normalmente suele confirmar la acción de su inspector. Y luego viene el recurso al Tribunal Contencioso Administrativo de la comunidad donde esté la sede del banco, Barcelona, Madrid, Santander o Vizcaya. En todos estos casos, la doctrina que vienen aplicando, porque es la que han defendido los bancos y le han admitido, le han comprado los tribunales, es que es el non bis in inhibidem. O sea, no se puede multar a lo mismo, o sea, por lo mismo más de una vez. De tal manera que cuando una inspección de trabajo pone una multa al banco X en Valencia, al final termina que es que no tiene el registro de horas de trabajo, y a los dos meses aparece el mismo motivo, otra inspección en Orense y otra en Madrid y otra en no sé dónde, pues terminan de que al final una empresa una multa al año. Este es al año, digo, de momento. No me gusta que no lo tengo, pero no me gusta a multar por lo mismo otra vez. Y esta es la doctrina que tienen últimamente bastante instaurada y lo que permite que las grandes empresas, ni siquiera con la inspección de trabajo, se consiga que desalente esa práctica de horas ilegales. Obviamente aquí, como
hago un paréntesis, pero como podremos comprobar, el trabajo de la inspección al final tiene una eficacia distinta para grandes empresas que para las pequeñas empresas. Ya no digo de banca, pero sí también de comercio, hostelería y tal. Ahí la inspección llega, te multa, pagas la multa o no la pagas, pero te la requieren. Pero en el caso de las grandes empresas, yo creo que no solo financieras, sino también de las grandes cadenas hoteleras o de comercio, pues están en esta historia. Entonces, la clásica recurso de ir a la inspección es un recurso que hemos visto que, aunque lo seguimos haciendo, se agota fácilmente y por parte de las empresas no tiene ninguna incidencia. De tal manera, y termino con esto, la tercera pata de nuestra actuación es que nos vamos a dirigir a la ministra de Trabajo, recogiendo firmas de los trabajadores del sector financiero. En su caso y en su momento podríamos incluso plantear ya a nivel confederal una ILP para que se modifique el régimen de sanciones de la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, e incluso el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que, como sabéis, el 35.5 del Estatuto regula el control y, por lo tanto, el control de presencia en el caso de las horas extraordinarias, y el artículo 34 regula la jornada. Pero queremos que haya algo que diga que hay que controlar la jornada de la gente. Tiene que figurar en algún sitio, tiene que haber algún registro que permita, por lo tanto, saber lo que es jornada normal y lo que son prolongaciones ilegales. En segundo lugar, que se tipifique como grave las infracciones en materia de jornada, porque ahora mismo el hecho de que no llevar este registro es una infracción formal o documental. Mire usted, yo no, lo que pasa es que no llevo el registro, pero es una cuestión formal o documental, y creemos que debe modificarse el artículo 7.5 de la LISOS para que se convierta en una infracción grave el no registro de la jornada. Por supuesto, tiene que haber una graduación de tal manera que no se pueda convertir en una única infracción en la empresa sin tener en cuenta el número de trabajadores o el número de centros de trabajo a los que afecta, o la continuidad de la infracción, que ahora mismo, como digo, es una al año por empresa. Y, por último, también creemos que las sanciones deben endurecerse, deben aumentarse, porque en materia de relaciones laborales, las previstas en el 40.1 de la LISOS, porque ahora mismo las más graves, pues tiene que ver con el trabajo de extranjeros, la de la seguridad social o la prevención de riesgos. En nuestra opinión, esto también afecta a todo eso y, por lo tanto, también deberían de agravarse las sanciones en este sentido. Resumo. Se está aumentando el número de horas extras ilegales en el sector financiero. Segundo, tiene que ver con la política de presencialismo y de disponibilidad, que tiene también una repercusión en el tema de género. Y tercero, estamos actuando en riesgos psicosociales, en conciliación laboral y familiar y en la inspección de trabajo y en una modificación legal y de los reglamentos que permita que esto se pueda sancionar y, por lo tanto, consigamos que no sea creciente tal como está ahora mismo.